Una salsa que hacían los pescadores. Hacían como una especie de zarzuela. Exactamente los mismos ingredientes que estáis viendo aquí ahora, pero que lo ponían en una cazuela de barro y añadían todo tipo de pescados que encontraban, o pescaban, mejor dicho, ese día en el mar. Y se llamaba la rumescada, un plato muy típico marinero en Cataluña. Aquí le estamos dando la vuelta. Esta salsa va a ser fría y nos va a ir bien hoy con verduras, pero se puede servir con cualquier cosa. Una sartén, así, con espacio. Ponemos los tomates. Normalmente, el tamaño de la sartén simplemente haces que todo su borde tenga tomates. Y en el interior, ajo. Así, sin pelar, bien enterito. Y lo que hacemos es bien sencillo. Un buen chorreón de aceite. Y ahora un poquito de agua. ¿El agua para qué? Para que simplemente nos ayude, digamos, a suasarlo, para que el aceite nos lo empiece a dorar, pero el agua nos permita, pues eso, que de golpe no vaya a coger demasiado color, ¿vale? Y nos lo va a hacer, va a ser como una especie así de verduritas con ese golpe de horno fuerte. Y ahora mira qué fácil. Simplemente cogemos la sartén y al horno. ¿Cuánto tiempo? Pues calculo yo que unos 45 minutos hasta que los tomates estén bien tostaditos, bien doraditos y el ajo nos haya quedado bien blandito y bien cocinado. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Aquí ya queda bastante poquito para que la almendra empiece a dorarse. En el momento que cogen este color así rubio, ya podemos poner la rebanada de pan, para que también se nos vayan tostando poquito a poco. Mientras esto sucede, mirad, esto es la ñora. En un minuto os voy a explicar muchas más cosas sobre este gran pimiento dulce. Pero mira lo que he hecho. Tú ya sabes cómo se limpia una ñora, ¿no? Y si no, te lo explico en un momento. Simplemente le quitamos aquí el pedúnculo fuera, semillas fuera, y mira qué fácil. La introducimos en agua caliente. ¿Para qué? Para que se nos rehidrate. Y mira qué va a pasar. Aquí tenemos esta ñora ya rehidratada. Esta ñora es fundamental en conseguir un buen romesco. La vamos a escurrir muy bien, porque la vamos a pasar por la sartén un segundo. Mira qué bien. Las almendritas, qué buena pinta tienen. Muy importante que consigamos ese dorado tostado que queremos, pero sin que se nos quemen. Que si no, siempre una almendra quemada o un fruto seco le va a dar un sabor amargo que no queremos. Y ahora que ya está bien tostadito, simplemente retiramos el pan y añadimos las ñoras y le damos simplemente un meneo. ¿Para qué? Para que también se doren un poquito. Perfecto. Y así, ñoras, el aceite y las almendras los vamos a poner en este cuenquito. Y ahora ya tenemos todos los ingredientes preparados para acabar el romesco. Solo tenemos que esperar a que el tomate salga del horno en unos 40-45 minutos. Mira qué maravilla. No me dirás que hacer esta salsa no es fácil. Tomate, ajo al horno. Esperamos hasta que están doraditos y fíjate, listos para ser utilizados. Mira qué maravilla. ¿Qué es lo que empezamos a hacer ahora? Pues bien sencillo. Vamos a empezar a pelar los tomates. Pero ¿sabes? ¿Que no te apetece pelar los tomates? Como a mí hoy. Mira lo que vamos a hacer. Tomates directamente a este pasapuré. Esta salsa requiere mucha paciencia, porque hay que ir echándolo todo poquito a poco. Ahora ya le vamos a empezar a echar un poquito de la ñora, un poquito de la almendra, un poquito más del tomate. ¿Que no tienes la paciencia y no lo quieres hacer con pasapurés? No pasa nada. Bien sencillo. Coges la mini pimer, coges una Turmix o una trituradora de mano y lo tienes hecho en un segundo. ¿Por qué a mí me gusta utilizar el pasapurés? Porque nos va a quedar una textura como más rústica, un poquito más granulada. Un poquito más de tomate. Y ya poquito a poco le echamos un poquito de este aceite y del propio agua del tomate. Mira qué bien. Maravillosa, ¿no?
poquito a poco. Vamos poniendo ahí el pan. Lo rompemos con las manos tranquilamente. El romesco, casi casi acabado. Así, aprovechándolo absolutamente todo. Perfecto. Esto nos lo quitamos del medio ahora mismo. ¿Y qué hacemos con los ajos? Te lo enseño en un segundo. Mira qué maravilla. Cuchillo por aquí. Le hacemos un corte aquí en la parte superior del ajo. Y mira qué va a suceder. Atento, que esto es una cosa realmente única. Simplemente con las yemas de los dedos empiezas a empujar desde la base. Mira con qué facilidad que te sale todo el ajo doradito y ya listo para ser utilizado en el romesco. Increíble, ¿no? Vamos a hacer el segundo. Ahora simplemente con la ayuda del cuchillo, vamos, es que no tienes que hacerle nada, si ya está totalmente puré. Este ajo cogemos y se lo añadimos al romesco. ¿Qué cuánto vinagre? Esto va al gusto. Hay gente que le gustan las cosas avinagradas. Hay gente que un poquito menos. Tú le pones lo que a ti te guste. Y lo que yo haría es un chorrito más de un poquito del aceite de oliva así fresco para que coja ese sabor realmente a huerta, ¿eh? Y ahora ya con la ayuda del tenedor y la cuchara estamos seguritos de que el ajo se mezcla bien con el romesco. Mira qué maravilla. Fíjate. Un poquito de sal. Un poquito más. Y ahora ya dejamos el romesco por aquí y vamos a limpiar esta tabla que vamos a empezar a preparar las verduras. Y ahora ya estamos listos para ponernos a cortar las verduras. Que este es el momento importante de esta parrillada que estamos haciendo hoy. Sobre todo, estas verduras que requieren un poquito de atención, como la alcachofa. ¿Que cómo vamos a limpiar la alcachofa? De una manera muy sencilla. Vamos a coger un plato para ir poniendo todas las cáscaras. Mira lo que haces. ¿A ti te gusta esto de deshojar la margarita? ¿Me quiere o no me quiere? La alcachofa es la hortaliza, la verdura perfecta. Le vamos a quitar, entre un me quiere y no me quiere, todas estas hojas exteriores, que resulta que son siempre las más duras. ¿Cuándo sabemos que las hojas ya empiezan a ser un poco tiernas? Te vas a dar cuenta. En el momento que rompes, vas a ver ya que la hoja no hace prácticamente ningún esfuerzo cuando la vas a romper. ¿Ves? Ah, se rompe solita. En ese momento ya hemos llegado a la parte tierna de la alcachofa. Y lo único que hay que hacer es lo siguiente. Cortas aquí, que normalmente esta parte es bastante dura, incluso en una alcachofa tan tierna como esta. Y en este momento, bien sencillo, la cortamos por la mitad. Y ahora tú mismo vas a comprobar qué es lo que le pasa. Estas hojas de aquí, las de fuera, las exteriores, son duras. Mira, ves que cuando las masticas realmente son fibrosas. Esa parte no la queremos. ¿Qué hacemos? Bien sencillo. Le pegamos ahí un corte. Ahora, en este momento, todas estas hojas, prácticamente ya todas, son muy tiernas. Siguiente paso. La berenjena. ¿Qué tipo de corte? Pues bueno, la verdad que eso va muy al gusto. A mí me gusta siempre a rodajitas. ¿De qué tamaño? Así, de 1 centímetro. Y como hoy tenemos muchas verduritas, con un par vamos sobrados. Con el calabacín, exactamente lo mismo. No me digas que este no es un juego interesante para ir poquito a poco preparándote las verduras que a ti te gustan más. Con el pimiento, ¿cómo huele, no? Pues vamos a cortar así, como un par de rectángulos. Y los vamos a ir colocando. Fíjate qué bien. ¿Has visto estas setas? Realmente bonitas, ¿no? Así, enteritas, que son muy jugosas y si las cortamos más finas luego se nos secan. Así de esa manera estarán cocinadas muy rápido y siempre muy jugosas. Mira el pimiento verde. Simplemente así, sin tocarlo, manteniéndole
así su forma natural, y darle un poquito de volumen a esta parrillada. Guisantes a la parrilla, sí, sí, a la plancha. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el guisante? Absolutamente nada. Vamos a dejar que la vaina los cocine. De esta manera va a ser como una cocción al vapor en su propia vaina. Divertido, ¿no? Y seguimos con todo. Fíjate, estas fresitas. ¿Que por qué le pongo fresas? Bueno, ¿acaso no le ponemos tomate? El tomate es una fruta. Si le ponemos tomate, también le podemos poner, en este caso, una fresa. Ya verás qué buena va a quedar. Y el punto, yo creo, increíble de hoy. ¿Has visto este calabacín? De la familia de la cucurbitácea. Este es un calabacín hembra. ¿Que por qué es hembra? Es bien sencillo. Cuando tú veas que un calabacín tiene la flor, es señal de que es hembra. Si fuera macho, en ningún momento tendría la fruta. En este caso, la verdura, el calabacín. Lo que vamos a hacer es que las flores las vamos a dejar al lado para darle un toque justo al final. Los espárragos los vamos a cortar donde nos va a decir la naturaleza. ¿Qué significa eso? Mira qué bien. Coges así las dos manos y cortas. Simplemente donde rompe es la parte tierna. El resto es una parte que va a ser más fibrosa. Para esta parrillada no lo queremos. Increíble, ¿no? Una forma muy rápida realmente de limpiar un espárrago. Y aquí, bueno, la zanahoria. Sí, sí, la zanahoria también se puede hacer a la parrilla. No le vamos a hacer prácticamente nada. Simplemente un corte. Y ya tenemos las zanahorias listas para ser cocinadas. Y bueno, aquí seguimos y seguimos. ¿Has visto esta cebolleta tierna? Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Un par de cortes y lista ya para ser utilizada. Vamos, a mí este juego es que me fascina. Un poquito de endivia. Sí, sí, la endivia se puede hacer sin ningún problema a la plancha y queda muy, muy rica. Uy, qué maravilla. Y aquí ya no se me olvida nada. Nos quitamos estas verduritas, ya estas hojas del medio. Mientras esperamos. Ahora ya tenemos que empezar a preparar las verduras, que Alicia tiene que estar a punto de llegar. Vamos a empezar con esta sartén de aquí. Vamos a limpiar la tabla, que hay que trabajar bien limpio. Perfecto. Aquí ya tenemos la sartén calentándose. Un poquito del aceite. ¿Y con qué verduras vamos a empezar? Pues lo que os dije al principio, esto es un juego. No hay que ir muy rápido. Simplemente hay que darle, como a toda buena cocina, su tiempo. ¿Con qué empezamos? Bien sencillo. Con las verduras que, digamos, tardarían más. La alcachofa, ¿tú qué dirías? ¿Que se cocina antes o después que, por ejemplo, un tomate? La alcachofa tarda más, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es más fibrosa, es más dura, nos va a llevar más tiempo. Entonces, ¿cuáles otras verduras estarían en ese mismo grupo? Bien sencillo. Por ejemplo, los espárragos, las zanahorias, estas cebollas que son así, esta cebolleta tierna que es así un poco gruesa y va a tardar bastante, las endivias. El resto lo haremos un poquito después. O sea que siempre hemos de empezar por esta verdura que vamos a pensar va a tardar un poquito más. ¿De acuerdo? Esto ya está calentito y empezamos ya marcando la alcachofa. Y vamos a marcar también esta cebolla tierna, que no veas cómo va a quedar. La zanahoria, que es realmente tierna. Pero así a la parrilla nos va a quedar de primera. Los espárragos. Y las endivias. El resto de las verduras, que se hacen como mucho más rápido, lo vamos a hacer en esta otra sartén. Una seta que se hace en un momento. Yo lo intentaré en mi casa un día, pero... Oye, tú me llamas y... ¿Qué pasa, no cocinas o qué? Sí, pero no me sale nunca nada. Todo me sale mal. No me lo puedo creer. Sí, no me... Alicia, no sé, una actriz como tú, ¿cómo le van a salir mal las cosas en la cocina? Por favor. Mira, no sé, no tengo yo mano ahí para cocinar. Sí. Además que, bueno, lo que pasa es que como todo me gusta muy sencillo, sí, pues siempre lo funciono lo más sencillo de todo. Oye, vamos a cambiar las sartenes. Nunca me complico. ¿Y sencillo qué significa? Bueno, pues... ¿Abrir una lata o qué? No, hombre, no, soy antilata. Ah, bueno, no. Me estabas asustando. No, pero... No, las latas son buenas, pero al menos que sean de calidad. Sí, ya, eso las ya. Conservas. Las conservas. Mira, qué rico, por Dios. ¿Eh? De hambre.
¿Tú qué dirías que es, macho o hembra? Ah, yo no sé. Piensa, pregúntaselo. Yo no sé. Pero pregúntaselo. Lo que son los gatos, ¿cómo piensas? Un calabacín. Mira, una fresa a la parrilla. Digo, eso es una fresa. Anda, eso no lo había visto nunca. Bueno, ¿y el tomate? Sí, hombre, el tomate. Sí. El tomate es una fruta, ¿no? Sí. Pues mira, si podemos hacer el tomate, también podemos hacer la fresa. ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí. Y mira esto. Esto sí que va a ser único. Ah. El guisante a la parrilla. Uy, eso sí que lo había visto, lo había visto menos. ¿Qué te parece? Ay, además de tener guisantes de verdad, que ya nunca se ve. Madre, estos van a estar buenísimos. Oye, ¿y esto qué tienes ahí? ¿Eh? Oye, ¿quieres empezar a comer? No. Sí, esperamos. Esperamos. Esto es una sandía con tomate. Pero venga, vamos a darle la vuelta. Uy. ¿Ves cómo a veces? No, pero esto está bien. No pasa nada, ¿no? Porque estos son las hojas de fuera. Ah. Y lo que queremos comernos es la parte interior, que es la más tierna. Mira qué maravilla. Bueno, darle el puntito a mí eso me parece muy difícil. Ten cuidado que salpica, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que ahora la verdurita empieza a soltar su propio agua. Se mezcla con el aceite y es la razón por la que a veces salpica un poquito. ¿Has visto? ¿Pero las zanahorias con lo duras que son se hacen bien? Uf, sensacionales. Lo que pasa es que no hay que atacarle a fuego fuerte. Hay que hacerlo pues a un fuego, digamos, moderado. O sea, que como todo hay que dedicarle tiempito. Tiempo. Tiempo. ¿Eh? Tú me lo has dicho a mí más de una vez. Tiempo. Tiempo, el lujo que es ahora el tiempo, ¿no? Que nunca tenemos tiempo. Y mientras las verduritas se van haciendo, vamos a ir preparando ya la salsa. Bueno, ¿te ayudo a algo? A ver. No, yo quiero... Yo no soy muy cocinera, pero te puedo ayudar. Es que estoy tan contento que me hayas venido a ver. En realidad... Mira, prueba. A ver. Qué bueno. Rico, ¿verdad? Riquísimo. Bueno, esto ya hay que irle dando la vuelta. ¿Has visto qué juego? Esto es... No me digas que no es un juego bonito. Precioso. Esto es, pues bueno, sibarítico, ¿no? Sibarítico. Hacer de cosas tan sencillitas a alguna cosa tan rica. Mira las fresas. Mira ya cómo se han ido dorando, porque como son tan ricas en azúcares, pues claro, se carameliza el azúcar. El azúcar de la fresa. Ya. Y no veas qué maravilla. Simplemente vamos jugando con todas las verduritas. Listo. Vamos, increíble. Pero es que ¿no? es muy difícil hacerlo de la verdura a la plancha, ¿eh? Parece muy fácil, pero no es nada fácil. Pero yo no te estoy convenciendo que es fácil. Mira. Bueno, tú lo haces muy Toma, bien. Toma, todo tuyo. No. ¿Yo? Todo tuyo. Que yo tengo muy mala mano. Todo tuyo. Con cariño, con delicadeza. Sí. Y mira, es que... mientras, la salsita al fondo del plato. Así. Bueno. ¿Y no tienes otra cosa para ayudarme a darle la vuelta? ¿Otra cosa como qué? A ver, habla por esa boquita. Tenedor, algo para ayudarme, porque con una sola cosa no lo sé dar. A ver, por ejemplo... A ver. Te enseño. Otra forma es un tenedor y una cuchara. Y mira qué fácil. Eso está más fácil. Es que esto de las pinzas, yo nunca me apaño con pinzas. Vamos, y esto de la cocina no me vas a decir tú que es más difícil que el teatro. Bueno, es también difícil como el teatro, porque hay que dedicarle mucho tiempo y muchas ganas. Y entonces, hacerlo bien necesita mucho. Mucha concentración, como en nuestro trabajo de actores, mucha concentración. Así, un poquito de sal. Y bueno, yo ya veo que aquí las setas, por ejemplo, ya están. Ya están. ¿Has visto qué bien? Es que hay que saber dónde están, cuándo están. Bueno, pues mira. Hasta eso hay que saberlo. ¿Tú viste este, sí, ¿ves sí, este sí, color está doradito? Doradita. Una seta se hace en un santiamén, Alicia. Bueno. Y la vamos colocando, pues, de una manera así un poco artística. El calabacín está perfecto. Te ha quedado de primera, Alicia. ¿Sí? ¿No lo ves? Bueno, tú mira, sabes más. Tócalo al tacto, ¿ves? Lo toca uno, sí, con cuidado de no quemarse. Me quemo. Y ya ve que está. Si esto es un juego, esto es un juego. Ya, todo bonito. Claro, mira, todo mira. Es... Si se hace bien, todo es fácil. El tomatito ya está, pero con cariño para que no se nos... No sé, al final... Rompa. Tendré que venir mucho para aprender. Oye, tú sabes que a esta casa... Para aprender, al final... invitada siempre. Acabaré aprendiendo a cocinar. Si vengo a verte... la cuchara. Ah, es con la cuchara para que no te salgan, ¿no? Eso, me la vas a poner, por ejemplo, aquí al lado de la seta. Aquí al lado de esta seta. Una ahí y otra ahí. Y otra aquí. Muy bien. Maravilloso. Y ahora ya, bueno, pues vamos sacando las zanahorias, la alcachofita. Bueno, pero tú hoy me has invitado porque sabes que me gustan las verduras, ¿eh? ¿No?
te he invitado porque te quiero un montón y porque sé que tú adoras las hortalizas y verduras. Sí, sí. A veces los amigos cuando iban a verme al teatro me llevaban en vez de un ramo de flores una lechuga. ¿Y qué hacías? ¿Te la comías ahí mismo o qué? Hombre, me la comía cuando podía, pero... Ay, ay, ay. Pero me gusta, me gusta. Y cuando estamos en el rodaje... Me como cada plato de lechuga. Parezco un grillo. Mira, esto prácticamente ya está. Bueno, tú sácalo. Pruébalo hoy, no, poco sí, hecho. Sí. Tú y vas a ver qué rico está. Como tú lo hagas, que yo... Pero luego no me saques defectos, ¿eh? No, hombre, no. ¿Cómo te voy a sacar defectos? Después que lo pones tan bonito. Además, tan bonito que lo preparas. Es que yo nunca... Creo que nunca había comido así tan bonito. ¿Y el último? El guisante. El guisante. Pero es que eso sí que es una novedad. Mira esto ahora. Guisantes nunca los había visto. Fíjate. Así, en la parrillada. ¿Dónde pongo esto ahí, no? Aquí lo cojo. Para mí. Mira. Para ti. Mira esto. Mira esto. Simplemente ahí, en el centro, los abrimos. Y tienen juguito. Mira, qué maravilla. Simplemente es como que se han hecho al vapor... En su propio jugo, fíjate. Los guisantes de verdad, qué cosa. No me digas que esto no es de primera. Sí, 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 sí. Y ahora ya, para acabar el plato, flor de calabacín. Mira. Y le vamos a poner simplemente ahí, un toque ahí y un toque ahí. Y ya ese es el toque perfecto para acabar este plato, ¿eh? El calabacín lo ponemos con su flor. Fíjate qué increíble. Así incluido. Sancocho y el tamal. ¿Y qué le gusta al japonés? Yo no sé, vamos a ver. El milo...